Hola, me llamo Sergio Stewart y hoy vamos a hacer pollo empanizado con almendras. Un plato sirve en México. Tú necesitas 4 filetes delgados de pechugas de pollo sin piel, 1 taza de suero de leche, 2 cucharillas de ajo picado, 1 cucharilla de pimentón Goya molida, 1/4 cucharilla de adobo Goya Light con pimiento, 1/2 taza de almendras enteras y 2 cucharadas de harina. Primero, añada las pechugas de pollo, el suero de leche, el ajo, el pimiento y el adobo en una bolsa Ziploc grande. Segundo, destruye los ingredientes y pone los ingredientes en un refrigerador por 4 horas. Próximo, caliente el horno a 425 y traer el pollo a temperatura habitación. Después de esto, añada las almendras y la harina en el tazón y aplaste por 30 segundos aproximadamente. Entonces, coloce el pollo en la mezcla y mezcle el pollo. Próximo, pone el pollo en una bandeja para hornear y después de esto, cocine el pollo por 15 minutos aproximadamente. Un plato es muy delicioso con cualquier vegetales. Gracias por ver y buen provecho.